Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán, el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando del capítulo 88 del manga del slime. El cual es bastante interesante debido a que nos habla acerca de cómo Diablo llevó a cabo un plan para conquistar Falmouth. Pero bueno, si quieren saber cómo lo hizo, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y el capítulo 88 lleva por nombre Un demonio y un complot. Primero que nada, vemos el reencuentro entre Diablo y Sean los cuales como sabemos siempre están peleando un poco. Pero bueno, lo más importante de esto es que Rimuru le pregunta a Diablo qué es lo que pasó para que él volviera tan rápido, refiriéndose a si había tenido problemas con el reino de Falmouth. Y es así como Diablo afirma que no ha tenido ningún problema y que simplemente ha venido a informar la situación teniendo así un recuerdo de qué es lo que sucedió. Y es de esta manera como nos encontramos con los habitantes del reino de Falmouth, de los cuales destacamos a los nobles, ya que al enterarse de que el rey había regresado fueron rápidamente a visitarlo, encontrándose con la terrible situación de que él estaba hecho pedazos, aunque a pesar de todo esto seguía con vida, y la verdad es que nadie sabía el por qué. Tanto así que incluso mandaron a traer algunas pociones para ver si era posible salvarlo. Lamentablemente, para ellos, se nos explica que toda su estructura ha sido cambiada, o sea que podríamos decir que ha sido dañado de una forma permanente. Y es así como nos encontramos con la llegada de Rasen. Aunque claramente todos en Falmouth hasta este punto siguen llamándole Shogo ya que no sabían de su cambio de cuerpo. Es por esa razón que él informa rápidamente sobre la llegada del campeón Jom, debido a que trae un tipo de pociones que servirán para curar al rey, por lo que cuando lo vean llegar tienen que dejarlo pasar rápidamente. Y tan pronto como los nobles se dan cuenta de su presencia, comienzan a hacerle preguntas acerca de todo lo que pasó en la guerra, y claramente sí es que ganaron. De esta forma, regresando al presente, se nos dice que el plan de Diablo era hacer que Rasen les contara todo acerca de lo que sucedió en la guerra, claramente refiriéndose a la historia falsa. Y esto es precisamente porque la gente de ese reino confía plenamente en Rasen, al ser un mago que estuvo mucho tiempo sirviéndoles. Además de mencionarnos que precisamente fue el mismo Rasen quien se ofreció para interceder a favor de Diablo. Y ahora sí, regresando con la historia, vemos cómo es que Rasen, una vez que les explica a todos la situación, obviamente no le creen, ya que suena completamente ilógico, al menos para algunos nobles. Además, el hecho de que hayan perdido la guerra también es algo muy malo para ellos, y que los pone muy tristes. Ya que incluso hay ciertas personas que perdieron a parte de su familia en esa guerra. Lamentablemente para ellos nunca sabrán lo que realmente sucedió. Porque si sí, lo que se les informa es que el dragón Veldora fue el que acabó con todo el ejército. Y que si sí, efectivamente fue Rimuru, aquel que intentaron matar, quien terminó por salvarlos. Ya que él es el único que puede controlar al dragón Tormenta. Y a pesar de que hay ciertas personas que aún se encuentran contrariadas por toda esta información, tenemos la llegada de Jung, quien se les presenta como el único capaz de poder convencer a Rimuru de hacer una alianza con Falmouth. Claramente, tan pronto como este llega, todos comienzan a reconocerlo, como aquel que logró derrotar a Lord Orco. Por lo que sí, de primera instancia ya le tienen algo de respeto. Pero aún con todo esto, aún seguimos teniendo a un noble el cual los ataca, diciendo que un simple plebeyo, a pesar de ser un campeón, no tiene permitido entrar. Rápidamente Razen interviene diciéndole que se calle y escuche lo que tienen que decir, ya que claramente todos se dieron cuenta de que Diablo estaba enfureciéndose. Y una vez arreglado este conflicto, es como Jom comienza a hablar aclarándoles aún más su situación, ya que por ahora dice que él ha conseguido una oportunidad para hacer un trato con Rimuru, y claramente reconociendo lo que sucedió con el dragón Veldora, siendo Rimuru el único capaz de controlarlo, por lo que obviamente si no se alían con él van a tener muchos problemas, debido a que ellos precisamente fueron los culpables de despertar a este dragón. Además de decirles que a pesar de haber convencido a Rimuru de hablar con ellos, aún así se encuentra bastante enojado por lo que hicieron. Ya que sí, a pesar de que Rimuru es alguien muy amable, aún así no es tonto, y obviamente va a enojarse si alguien ataca a los suyos. Por lo que tienen que ser muy cuidadosos con la decisión que vayan a tomar. Ya que por el momento, aunque no lo dice explícitamente, están en desventaja. Y es así como sucede una de las cosas más importantes del capítulo. Ya que se acuerdan de ese noble que empezó a atacar a John tan pronto como llegó, pues sí, a pesar de que lo callaron, vuelve a hablar y dice que es inaceptable que ellos hagan una alianza con la nación de los monstruos, porque dice que jamás necesitarán la ayuda de una basura como él y alguien como Rimuru, haciendo enfadar rápidamente a Diablo. Obviamente, Rasen se da cuenta de esto y han antes de que siga hablando, ese noble decide congelarlo, diciendo que aquellos que no comprendan la situación deben callarse. Y tengo que decir que la verdad, Razen tiene razón, ya que algunos no comprenden del todo bien la situación en la que se encuentra su reino, debido a que Tempest podría exterminarlos en cualquier momento si así lo desea. Y esto precisamente se debe a que gran parte de su ejército fue exterminado, por lo que al ser reducido de tal manera no tienen mucho con qué defenderse. Por otro lado, algo muy importante es que se nos demuestra el temor que Rasen siente hacia Diablo, ya que no está dispuesto a verlo enfadado otra vez, y obviamente creo que por el momento va a serle completamente fiel, por lo que no creo que se atreva a traicionarlo. Y es así que rápidamente Diablo pasa entre los guardias que estaban manteniendo seguro, entre comillas, al rey, aunque claro esto no es para hacerle daño, sino más bien para curarlo, ya que se presenta con los guardias diciendo que él es aquel que trae la fórmula para salvar a su rey, y que esto es gracias a Rimuru, mostrándonos de esta forma una viñeta en donde el rey después de su recuperación se arrodilla ante Diablo dándole las gracias, obviamente con esto sorprendiendo a todos, pero aún así Diablo no pierde el tiempo, y comienza a decirles que Rimuru mandó un mensaje para ellos ya que tal como se les había mencionado antes, se dice que Rimuro quiere tener una charla con ellos en aproximadamente una semana, y esto es precisamente para hablar sobre su tratado de paz, aunque realmente lo que quiere de ellos es una respuesta, dándoles así tres opciones para su país, siendo de esta forma la primera que el rey se retire y pague todas las reparaciones. La segunda es que el reino completo se convierta en vasallos de Tempes. Y por último, la tercera sería el continuar la guerra. Y aunque sabe que estos tres caminos no resultan tan buenos en un principio, sabe que tomarán la mejor decisión. Y que si ellos no contestan en el lapso del tiempo establecido, entonces se tomará como que su respuesta es continuar la guerra. Y de esta forma terminando el mensaje. Claramente uno de los nobles trata de hablar con Diablo, diciéndole que necesita necesitan aún más tiempo para reunir a todos y que tomen una decisión en grupo, aunque obviamente Diablo ni siquiera lo deja terminar su idea, ya que dice que a él no le importa su situación. Y que no aceptará ninguna otra respuesta que no involucre esas tres. Terminando por decir que él sabe que elegirán la mejor opción. Y es de esta forma como regresamos al presente. En donde obviamente Diablo dice que ha elegido la mejor opción para que Falmouth termine por rendirse. Ya que si sí, a pesar de presentarles tres opciones. Obviamente no se encuentran en una muy buena situación como para empezar una guerra. Debido a que como ya mencioné antes. Tienen muy pocos soldados para hacerlo. Además por otro lado, con la superioridad de los nobles, no cree que ellos acepten el ser vasallos de Tempest, por lo que obviamente su única opción será el pagar las reparaciones, afirmando que con esto comenzará una guerra entre el reino de Falmouth, el cual se dividirá en dos facciones, obviamente la facción real y la facción noble, ya que los nobles tratarán de echarle la culpa y hacer que el rey pague todas estas reparaciones para que ellos no se vean afectados. Aunque un punto clave en todo esto es que el poder militar que se vio claramente afectado fue el de la realeza, por lo que ellos son los que se encontrarán en mucha desventaja en esta guerra. Y es de esta forma como harán que Jung se una, haciéndole entrar a favor de la realeza, para que se gane así el respeto de todos, demostrando que podría ser un buen rey. Además, los compañeros que Jung lleva son lo suficientemente fuertes como para soportar esta guerra. Pero claramente, a pesar de todo esto, aún así va a mantener en contacto con él por si algo se sale de lo previsto, y al enterarse de que ahora todos los planes están completados, Rimuru se siente bastante tranquilo. Pero aún falta algo por explorar, ya que se da cuenta de que en el momento en el que traen los postres, al parecer Diablo le da el suyo a Veldora. Obviamente, al ver esto, Rimuru le pregunta el por qué y Diablo contesta que es un pago por la información que le dio. Debido a que sí, efectivamente, Veldora se encargó de informarle a Diablo todo lo ocurrido en el Walpurgis y es por esa precisa razón que él ya tenía todo listo para la llegada de Rimuru aunque a pesar de escuchar esto Rimuru se encuentra algo dudoso y le pregunta a Beldora cuándo fue que tuvo el tiempo para decirle a Diablo todo lo que sucedió afirmando que fue justo el momento en donde Diablo se puso a leer las tres condiciones, o más específicamente el mensaje de Rimuru. Obviamente al escuchar todo esto, Rimuru se enfada con Beldora, ya que si hubiera sido otra persona y se lo hubiera dicho en ese momento, hubiera cometido un error. Aunque claro, debido a que fue Diablo no hubo ningún problema. Aún así Rimuru lo regaña prohibiéndole los postres por un tiempo. Terminando el capítulo con la épica frase de que nadie se imagina cuál es realmente la relación entre el dragón Beldora y Rimuru. Pero bueno, en mi opinión personal la verdad es que este capítulo estuvo bastante divertido. Y sin duda alguna ya quería saber cómo es que Diablo organizó todo el plan de conquista. Porque la verdad creo que fue muy interesante de ver. Además de que técnicamente por el momento podemos decir que Rasen se va a comportar como un aliado y la verdad es que eso me agrada además otro punto que me encanta es el cómo representan la relación de Beldora y Rimuru y que obviamente nadie se imagina que sea así claro hasta que los conocen pero bueno con esto creo que hemos terminado la review de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este capítulo y cuál fue su momento favorito pero bueno, recuerden que si les gustó, denle like y suscríbanse si no lo están para continuar viendo estas reviews. Y también no olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar del video. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Luis Mancosta, alias Orejas, Vladimir Ordóñez, Sophie Q, Roberto Ramos, Netero Freaks, Oscar, Paulex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscobilche, Ruth B, Edifonso Loredo, Kevin Rangel. Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, César Soules, Radez Oades, Lesta Dalmora y Bárbara Dinao. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, ¡bye bye!